Amigos, hoy estamos haciendo una prueba a los mecanismos de la cegueta eléctrica. Bienvenido a mi canal de Herrería Zaragoza, Zacualpan, Nayarit. Realmente nomás estamos haciendo prueba al mecanismo excéntrico. Al parecer todo está bien. Puede verse funcionar, cómo trabaja. Lo ideal es que trabaje a esa velocidad, por lo tanto, había pensado meterle un motor AC. Pero debido a las revoluciones, necesitaría una transmisión para rebajar revoluciones. Voy a tratar de conseguir un motor DC para poder regular velocidades y poder trabajar a ese tipo de paso. Se le agregó lo que es esta base porque es mucho el peso y se inclinaba hacia este lado. Bueno, no se inclinaba, pero se veía un desequilibrio y se le agregó esta base. Y después la voy a forrar con lámina y aquí voy a poner un cajón donde va a estar cayendo el lubricante. Ok, y otro detalle que se me estaba pasando es, ahorita le puse un cilindro hidráulico, le agregué esta pieza de aquí para que sea el bajón más despacio, pero bueno, todavía le hace falta un poquito más de fuerza al hidráulico, por lo tanto pienso ponerle algún tipo de resorte, algo para que le ayude también a la fuerza de cómo bajar este mecanismo. Pero bueno, ahí se ven los mecanismos y son las primeras pruebas de la cegueta eléctrica. Hice un corte, realmente todo chueco, ya que bueno, está desnivelado ahí la flecha. Nomás le puse para hacer una prueba express, se puede decir, pero bueno, corta. Y bueno, ahí se ve cómo funciona el mecanismo excéntrico. Apóyame en mi canal y suscríbete. Ya iré subiendo más adelantos posteriormente. Sigue hacerle el sistema bien de levante. Me voy a quebrar ideas, aportes, algo para ver cómo le podría hacer este sistema. Este de aquí quiero que se levante la cegueta y que vaya bajando poco a poco, ya que es mucho el peso. Bueno, si dejo caer la cegueta en lleno con su propio peso, pues se tuerce. Entonces, bueno, ahorita nada más son las pruebas del mecanismo excéntrico y funciona muy bien.